Cuando el tren dejó de pasar, estos campesinos de la provincia del Chimborazo quedaron en el olvido. El tren ha vuelto y de la tierra brotan los frutos que están cambiando la vida de la comunidad. Nosotros cada mañana tenemos que venir a ver las lechugas, los tomates, así para entregar a los turistas abajo, ¿no? Bueno, eso damos incluidos en el sándwich. Compramos legumbres, compramos papas. Col, papas, acelga. Estamos más o menos como así trabajando como unas 22 personas. Y fuera de eso, nosotros también aportamos a la comunidad un dinero que entra para la comunidad, para toda la comunidad. Me siento mucho mejor aquí. Yo también he viajado a España, estaba por 10 meses por ahí. Me sentía bien triste dejar mi país y yo trabajaba con la empresa Ferrocarril que transportaba y trabajaba al ver que no había, me sentía muy triste. Y ahora con lo que hay me siento feliz. En el país durante muchos años se trazaron planes y proyectos para construir el ferrocarril. Pero fue finalmente el general Eloy Alfaro quien durante su presidencia lo concretó. Para todos, lograr que el tren pase por la nariz del diablo era un desafío superior. La revolución liberal, con Eloy Alfaro a la cabeza, fue la que consiguió la presencia de los estadounidenses Archer y John Harman para apoyar la construcción del ferrocarril. Lo primero fue levantar un campamento en una de las zonas geográficamente más complicadas del Ecuador, Alausí, en la provincia del Chimborazo. El recorrido entre Alausí y Sibambe, a la orilla del río Chanchan, por su difícil geografía, sumada a las dificultades económicas y políticas, convertiría a este ferrocarril en el más difícil del mundo. El desafío de Eloy Alfaro y los hermanos Harman consistiría en dominar la montaña de la nariz del diablo con el diseño y construcción de un zigzag. Sin duda, fue el tesón del presidente liberal lo que permitió que el ferrocarril se vuelva una realidad. Obreros ecuatorianos y extranjeros se enfrentaron a este proyecto en una región inhóspita, llena de insectos y con un clima severo. Miles de trabajadores perdieron sus vidas por las enfermedades y por las dificultades que trajo la construcción del ferrocarril. Finalmente, la locomotora a vapor coronó la nariz del diablo. El tren llegó a Alausí el 2 de septiembre de 1902, cumpliendo así el sueño de Eloy Alfaro. Podríamos decir Alausí antes del tren y Alausí después del tren. Esta casa fue construida por uno de los tantos extranjeros que vinieron acá a la construcción del ferrocarril. Luego, viendo que don Carlos hizo esta casa con esta piedra, porque ustedes van a ver ahí, dice 1907, sirvió como referente en la construcción de esta casa para que el resto de estaciones del ferrocarril, ustedes si notan, son hechas en ese modelo. Esta casa fue levantada por uno de los tantos inmigrantes que vinieron a la construcción del ferrocarril, el italiano Carlos Catani. Y es en esta casa donde el expresidente Eloy Alfaro, quien siendo prisionero, fue trasladado desde Guayaquil, pasó sus últimas horas antes de ser asesinado en la ciudad de Quito. Alausí fue una de las ciudades más importantes del Ecuador. Personas de diferentes nacionalidades se afincaron aquí por la calidad del clima y por su desarrollo. En esta ciudad fue instalada la primera imprenta y se puso a funcionar el primer reloj público. Con el desarrollo de otras vías de comunicación, el tren dejó de existir. Y con él, el progreso de las poblaciones que fueron algún día referentes fundamentales en la economía del Ecuador. Haber comenzado con el cambio de toda la línea férrea, supongo que eso
es una inversión, pero que nadie se imaginó. O sea, ¿cómo van a pensar nuevamente construir? De todas maneras, ya no, esto no es un sueño, esto ya es una realidad. Hijo de ferroviario, tengo sangre ferroviaria y me gusta la máquina. Cuando yo tenía en uso de razón unos 3, 4 años, 5 años, porque estaba, yo vivía casi al lado de la línea, en Tixán. Mi papá trabajaba en la vía, él hacía el mantenimiento de lo que es la vía. Y dije, algún día tendré que manejar, y lo he hecho así, gracias a Dios, y llegué a culminar ser maquinista. Muy contentos están ahorita con la rehabilitación que están haciendo, que vuelve a vivir el ferrocarril. Vienen los turistas y a ellos les encanta la profundidad. Les llaman ahí el tren más difícil del mundo que existe aquí. Cuando llego a una estación, todos alzan la mano como están visitando a un presidente. La nariz del diablo, también conocida como Cóndor Puñuna o el dormitorio del cóndor, está a 1850 metros sobre el nivel del mar. La ruta turística entre Alausí y Sibambe es de 13 kilómetros. En esta parte, los Andes están cortados a cuchillo. El tren desciende para dejar las montañas y entrar en el subtrópico. El trazado de esta ruta, viniendo de la costa a la sierra, bordea el río Chan Chan hasta llegar a la nariz del diablo. Aquí es imposible continuar. Por esta razón, hace más de 100 años, los hermanos Harman decidieron diseñar niveles y desniveles y construir un zigzag en la montaña. A través del zigzag, la locomotora circula en línea recta hasta donde termina la vía. Entonces, el maquinista cambia la dirección del riel. El tren viaja hacia atrás y desciende por el siguiente tramo. Esta operación se repite varias veces. Ahora, a través de un sistema ferroviario que ha dado un salto tecnológico cualitativo con materiales de primer orden, estandarizados a nivel mundial. Esto tiene mucho simbolismo, ¿sí? Este símbolo que además representa una memoria histórica para nuestro país, la revolución alfarista, el desarrollo de los pueblos, pueblos vivos, ¿no? Que hoy por hoy nos habíamos encontrado como pueblos muertos, están retornando a la vida. Más de 500 personas están siendo beneficiadas directamente, que son comunidades como la de Niza, la de Tolte, la de Pistichí, el municipio de Guamote, donde está también una gran cantidad de gente indígena, y estos sectores que estaban olvidados hoy tienen una alternativa. Esa alternativa es una alternativa cultural, es una alternativa gastronómica, es una alternativa productiva y es una alternativa principalmente de poder mantener su propia identidad. Y esa identidad y ese patrimonio, que es lo que estamos recuperando, tiene que darse un uso. Ese uso turístico les permite a ellos tener la posibilidad de mejorar su calidad de vida y de llegar al buen vivir que buscamos todos. Una de las comunidades que se beneficia con el paso del tren es Nisag. Artesanos, comerciantes, músicos y poetas,
una diversidad de expresiones mercantiles y culturales se dan cita gracias al tren. Los que emigraron a otros países por falta de oportunidades de trabajo, ahora regresan y se quedan. Lo que aprendieron en su éxodo por naciones lejanas, lo aplican con éxito, como lo hace Manuel Saquicilí, nativo de Niza. Yo nací aquí en la comunidad Niza. Justamente esto fue casita de los chasquis que iban, y así habitaron este sector. Y justamente mis papás se dedican a la agricultura, y yo también ayudaba a mis padres y también estudiaba. Por ejemplo, that machine made from England, from London, that's the... Estaba en la cocina, pero ahora estoy en el museo por el idioma que he aprendido, y así estamos dando el servicio a todos los turistas que vienen de todo el mundo. Estamos mejorando la situación de recursos económicos en nuestra comunidad. El tren va más allá del transporte. Es una industria próspera que genera un sinnúmero de iniciativas. La tienda, la plaza artesanal, el café, el museo y los refugios del tren son solo el comienzo. Viajar en tren es descubrir lugares y vivir experiencias únicas que ningún otro medio de transporte ofrece. Nosotros nos tocó hacer una rearquitectura, es decir, diseñar una nueva empresa con un enfoque distinto. No tenía sentido utilizar esta misma ruta para lo que es el transporte de carga y de pasajeros, sino definirla como una ruta turística que permita dinamizar las economías locales. Hoy la gente está regresando porque tienen una alternativa de desarrollo. Cuando empezó la obra, la empresa del ferrocarril era la más importante del país. Ahora se continúa trabajando en su recuperación y su presencia es importante para muchas comunidades. En tren se descubre el país oculto, se recupera la memoria histórica y se comprende uno de los procesos de transformación más importante que empezó hace más de 103 años.